Bossa se encarga desde 1997 de realizar transportes de pasajeros a Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Buenos Aires, logrando calidad, confort y seguridad. Nos recibió Santiago Astarloa, gerente general, y nos comentó lo siguiente. Nos encontramos en Grupo Bossa Sociedad Anónima. Vamos a hablar con su gerente general, el señor Santiago Astarloa. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Desde el año 1986, Bossa es un nombre que tiene leyenda, ¿no? Sí, es una empresa que se creó en el año 86. Los actuales socios y responsables que la están administrando hoy tomaron la participación de la empresa en el año 97. Así que desde el año 97 Bossa está circulando hacia el norte argentino con frecuencias diarias. Ajá. ¿Cuál es el recorrido? Porque ustedes tienen diferentes ramas, ¿no?, del transporte. Sí, principalmente, digamos, Bossa tiene dos negocios. Uno es la parte de servicio público, que tiene 10 frecuencias diarias. Hay 5 servicios que van a Tucumán, uno que va a Salta, uno que va a la provincia de Corrientes y otro que va a Chaco, a Roque San Peña. Y 2 veces por semana estamos yendo a Rosario ahora, a partir del año 2011, fines del 2011. ¿Esto se agregó en el último año? Esto se agregó en el último año. Y por otro lado, fuera de lo que es la línea, el servicio semipúblico, digamos, sí, el servicio público de pasajeros, tenemos todo lo que es la parte de turismo. O sea, cualquier persona puede llamar a Bossa y puede contratar los servicios de turismo alquilando un ómnibus para hacer un recorrido familiar, con amigos. Ajá. O algún emprendimiento turístico, contrata los servicios de Bossa y Bossa pone a disposición un ómnibus con 2 choferes y con servicio de a bordo si es que es lo que requieren. ¿Hay diferentes tamaños, capacidades para el turismo que uno necesite hacer? Sí, hay tres tipos de servicios puntualmente. Uno es el servicio semicama, que es un servicio que tiene 56 butacas, un servicio que es el cama, que tiene 37 butacas, y hay un servicio de un ómnibus que es el suite, que tiene 25, digamos. La diferencia entre uno y otro es el espacio interior. El ómnibus es el mismo, sí, pero digamos el espacio interior que hay entre butacas en cada uno de los servicios, ¿no? El semicama es una butaca de 130 grados, el cama es uno de 160 y el cama es uno se hace cama 180 grados. Absolutamente. Uh-huh. Esto es para recorridos mucho más largos, ¿no? Y para el recorrido, para ir más cómodo, digamos, y aparte tienen una atención acorde a lo que es el servicio a bordo, ¿sí?, con referencia a cada uno de los servicios, ¿no? El servicio suite no es el mismo que el servicio semicama. Cuando hablamos de servicio en cuanto a catering y demás. Exacto. Exacto. Santiago, ¿cómo fue el crecimiento y la inversión en unidades en estos últimos tiempos? Bueno, yo te diría aproximadamente hace 6-7 años la idea del grupo fue incrementar en unidades y incrementar el servicio, con lo cual estamos creciendo un promedio de 8-7 unidades por año. Ajá. Así que es un muy buen promedio, ¿no es cierto? A su vez también se va renovando porque el parque móvil, o sea, hoy tenés que tener un parque móvil de última tecnología, porque digamos, no se deprecia por el tiempo, por el uso, sino por lo que es el modelo. Entonces cada 2-3 años se van renovando unidades y vas vendiendo las unidades más viejas para la gente que se dedica al turismo. La gente reconoce este cambio, este incremento, este crecimiento que brindan ustedes y esta comodidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque aparte todo el segmento dentro de lo que es el turismo y lo que es el servicio de ómnibus de larga distancia, yo creo que hace 10-15 años, en función de que los trenes, digamos, tendieron a desaparecer, claro, los ómnibus, digamos, llegaron a cubrir ese espacio que los trenes no tienen. Claro, antes en la década del 80 los trenes ocupaban un lugar muy importante, sí, en cuanto al turismo. Exacto. Y esto fue, lamentablemente, ¿no?, fue cambiando. Sí. Con respecto a los caminos y a las rutas en el interior del país, ¿están en buen estado o esto lleva a las unidades a una renovación más constante? No, te diría que el estado de las carreteras en el último tiempo ha mejorado. Uh-huh. Y hay que reconocer que el gobierno ha trabajado mucho con relación al tema de lo que es la seguridad vial. Sí. Hay una verdadera conciencia de la seguridad vial, la han transmitido muy bien a las empresas y creo que al menos nosotros hemos trabajado los últimos 5 años en consecuencia de eso. O sea, tenemos un departamento de seguridad vial. Uh-huh. La gente
trabaja con nosotros en forma conjunta con la compañía de seguros, desde el punto de vista que toda gente que se incorpora acá a la empresa hace un curso de capacitación y tenemos el ok de la compañía de seguros, como diciendo, este tipo no tuvo accidentes anteriores, o si tuvo, no tuvo responsabilidad, o sea, hay un cuidado distinto. Y conjuntamente con eso, el mantenimiento de las unidades, ¿no? Claro. Acá las unidades tienen, más allá de cualquier desperfecto mecánico, hay una mecánica preventiva que se hace en función de los kilómetros, con lo cual uno tiende a cuidar la unidad y de esa manera dar una funcionalidad para no tener justamente imprevistos. Claro. Vos siempre se has destacado por el capital humano, ¿no? Que es altamente calificado. Es altamente calificado y te diría, tiene otro punto muy fuerte que es... Vos es muy fuerte en todo lo que es la zona oeste y es muy fuerte en los pueblos dentro de las provincias. O sea, con lo cual está reconocido el eslogan de la empresa es Bosa siempre lo lleva. Uh-huh. Y si vos preguntás dentro del mercado, o sea, hay una relación muy estrecha y tenemos un vínculo muy fuerte con el cliente que usa los servicios de Bosa. Que esto es el reconocimiento por parte del público, ¿no? Es muy bueno, sí. Del servicio, sí. De las unidades confortables, sí. Y de la gente que los lleva, que es calificada. Exactamente. Es un conjunto de cosas. Santiago, ¿cuáles son los proyectos con respecto a renovación de unidades y con respecto a anexar nuevas rutas en los próximos tiempos? Mira, hoy la situación es un poco complicada desde el punto de vista que los incrementos de precio de gasoil, la mano de obra también hoy es, o sea, las variaciones, digamos, que hay con relación al tema de los precios de los sueldos. Uh-huh. Estamos como que la actividad está un poquito frenada, sí. Y la realidad nos han sacado subsidios hace cosa de un año. Uh-huh. Así que estamos en una situación, diría que estamos flotando, pero no sobra nada, digamos, hoy. Con lo cual estamos tratando de hacer una renovación mínima de 5 unidades por año, cuando antes era 10. Y bueno, estamos tratando de siendo muy muy cautelosos con toda la situación actual, claro. ¿No? Este es el problema de las pymes, ¿no? Cuando faltan estos créditos blandos para seguir adelante, para la renovación de unidades, bueno, en ustedes es en lo primero que interfiere. Sí, o a veces quizás también tenés una época de crecimiento, después te volvés a estancar un poco porque te tenés que volver a organizar. Claro. Los costos fijos y el mantenimiento de las unidades requieren de un servicio, de una estructura fija, que cuando vos lo tenés que trasladar a tus costos dentro de la empresa, tiene una gran importancia, ¿no? Por eso hay que ser austeros en buenas épocas. Y hay, ¿no?, que ser muy buenas. Yo vengo del mercado financiero, sí. Y la realidad es que aprendí mucho dentro de lo que es el transporte, porque hay una administración muy, muy, muy exhaustiva de costos. Se trabaja muy encima de los costos, porque los márgenes no son grandes. Hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer muy bien las cosas para que a uno le vaya bien. Exactamente. Y para poder seguir brindando un servicio de excelencia que Grupo Bosa, Sociedad Anónima, sin ninguna duda lo está haciendo. Exactamente. Aparte siempre se termina trasladando en servicio. O sea, nosotros tratamos de no ser una empresa de transporte, uh-huh. Sino de ser una empresa de servicio. Con lo cual uno se va adecuando a los nuevos requerimientos que va teniendo el cliente. Y bueno, la realidad es que nosotros creemos que tenemos para crecer hasta lo que es el avión de cabotaje. O sea, es lo mismo, ir por arriba o ir con un buen servicio por las rutas, ¿no? Exactamente. Muy bien, estuvimos en Grupo Bosa, Sociedad Anónima, Santiago Astarloa. Gracias por habernos recibido. A ustedes por visitarnos. Buenas noches. Gracias.